escogemos el escondido pinar del barranc entre Alginet y Carlet como inicio de nuestra ruta, no porque tenga nada de particular, sino por su buena sombra y su ubicación apartada al pie de las montañas que vamos a visitar. Una ruta de amplias vistas en un día claro, que incluye dos elevados miradores, los Lagos y Altos de Valencia, donde contemplaremos en su plenitud la costa valenciana, desde Montepicayo hasta el Mundo, y a la que si queréis nos podéis acompañar. En la primera fase de nuestro recorrido, ganamos altura atravesando los divertidos toboganes de la urbanización Los Lagos, que no habríamos podido superar sin la asistencia eléctrica de nuestras monturas. Apenas 4 kilómetros de empinadas cuestas nos acercan al mirador Los Lagos, primera parada en nuestro trayecto. De fácil acceso y menos visitado de lo que merece, ofrece una visión panorámica de las montañas de Llaurí y Cullera al sur, inconfundibles, y de la Albufera de Valencia en primer término, con la silueta de los apartamentos de El Saler al fondo. En dirección norte, destacan el puerto y la ciudad de Valencia, hasta Montepicayo, que cierra la bahía. Un lugar como no hay otro para tener una visión de conjunto de las comarcas costeras centrales. Dejando atrás la zona urbanizada, una emocionante bajada entre preciosos paisajes mediterráneos nos deja en la carretera comarcal de Llombay. Sin hacer practicable y con mucho tráfico, es muy transitada por grupos de ciclistas de variadas disciplinas, carretera, montaña y aventura, lo que aconsejaría su acondicionamiento. Los kilómetros pasan rápido sobre el buen asfalto, hasta llegar al desvío hacia el segundo mirador, por un camino estrecho que bordea una inmensa y moderna plantación de balade, Madreselva Onerium Oleander, que es su nombre en latín, enfocada hacia la exportación. A medida que ganamos altura, se va estropeando el firme, hasta alcanzar una rampa de pegajoso cemento que nos ha puesto al límite. Ya sobre pista de tierra, un desvío a la izquierda debería llevarnos al mirador Altos de Valencia, pero por esta vertiente resulta impracticable en bicicleta. Intentamos seguir para rodear la elevación y acceder por el norte, por una pista complicada pero muy atractiva e inhóspita, lo que más nos gusta. Tras superar una explotación de difícil calificación, el camino queda cortado a la izquierda, mientras se convierte en senda a la derecha, haciéndonos imposible continuar. Nos tendremos que conformar con enseñaros unas imágenes generales del mirador, de vistas similares al anterior, aunque señalizado y acondicionado para senderistas. Nos vemos obligados a emprender el camino de regreso, que se hace tarde, no sin antes haber disfrutado de una mañana espléndida, por unos parajes encantadores que esperamos tú también te atrevas a visitar en bicicleta.